Hola, ¿cómo está toda la gente linda de Puerto Limón, Costa Rica? Aquí estoy con la candidata alcaldesa del Cantón Central de Puerto Limón, ¿verdad? Ana Matarrita Macala, una gran persona, gran amiga, gran ser humano, una gran mujer luchadora, esas mujeres aguerridas y fuertes, ¿verdad? Que dan aquí la pelea aquí en Puerto Limón, Costa Rica, y nos venimos acá para que usted conozca un poco más de su estructura política, conozca más de ella, ¿verdad? Porque ahora no va a estar como vicealcaldesa, sino que está peleando por la alcaldía de Limón, donde en estos 4 meses que va a estar en el poder dentro de la alcaldía del Cantón Central de Limón, se ha visto un cambio bastante significativo. Se ven las ganas de trabajar, las ganas de impulsar a la provincia, se le ve caminando por las calles, se le ve haciendo las labores que tal vez no estábamos acostumbrados en 14 años de ver con el exalcalde, don Néstor Matis, ¿verdad? Se le ve a doña Ana Matcala con bastante fuerza, ¿verdad?, trabajando. Además, queremos también aclarar que la señora Ana Matarrita Macala no pertenece a ninguna estructura del PAL, porque muchas personas confunden, y queremos dar información veraz, información real, de que ella no tiene ningún vínculo con lo que es la estructura del PAL, ¿verdad? Ella está ahora con el partido Unidos Podemos, que tiene un gran equipo de trabajo, que ahí sí me consta que es un equipo monstruo que tienen por ahí, como dicen, el Dream Team de los Estados Unidos, por ahí dicen, ¿verdad? Pero estamos muy felices y muy contentos, y queremos hacerle preguntas claras, concisas a Ana Matarrita Macala sobre, primeramente, queremos que nos cuente quién es Ana Matarrita Macala, quién es esa mujer empoderada. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo para toda la gente hermosa que nos está viendo, y gracias por la oportunidad de escucharme, de verdad. Bueno, primero quiero aclarar que yo tengo 2 años, más o menos 2 años, de estar separada de la administración del exalcalde don Néstor. Esto porque yo puse una denuncia por violencia política, y hay personas que no entienden o no saben cómo violencia. Bueno, aquí cuando yo entré a la MUNI, por ejemplo, ahora hace 8 días que entré, lo primero que hice fue hacer una campaña contra el acoso laboral, porque acá hay muchas personas que estaban bajo sistemas de control y miedo. Ese mismo control y miedo de si usted no nos apoya, o si usted no vota, o si usted le habla a una persona que no es afín al partido, o le sacaban foto y le mandaban y lo grababan. Y eso no lo digo yo. Si ustedes tienen compas en la MUNI, pregúntenle a los compas, que ellos se lo van a confirmar. Entonces, ese mismo sistema de miedo, de terror, a mí también me lo pusieron en algún momento, y me quisieron someter a hacer algunas cosas que no quería, o etcétera, etcétera. Eso está más que documentado en un amparo electoral, y a partir de ese momento yo me separé de la administración, ¿verdad? No es la primera vez que estoy como alcaldesa en ejercicio. Ya estuve en el 2020, don Néstor estuvo muy enfermo 8 meses en el 2020, y ya yo estuve ahí. Para los que dicen que viene haciendo el papel, ¿verdad?, para que la vean, ¿verdad?, ya yo estuve. Ustedes pueden revisar qué pasó en el 2020, qué me tocó hacer. Yo, esta mujer que ustedes ven que trabaja mucho, que se esfuerza y que ama Limón, esta soy yo. Soy yo siempre, no es mi yo electoral, esa soy yo siempre. ¿Y quién soy yo? Una muchacha, bueno, una joven que nació en Barrio Roosevelt, después me fui a vivir a Liverpool. Mis amigos aquí me vacilaban en el tono, me decían, se fue para el Bush, y gané en Bush, y ahora, eso no es un Bush. Nos fuimos para Liverpool. Soy hija de la maestra Anabel Macala, muchos la conocen. Mi papá es profesor también, ya son pensionados, el profesor Matarrita del colegio de Batán, se pensionó. Y entonces, todo este tiempo hemos estado como familia viviendo en Limón, trabajando aquí. Yo tengo 37 años. En el pasado fui activista pro vida, fui pastora de jóvenes también. Ya no estoy trabajando tan directamente en el ministerio como pastora de jóvenes, pero sí sigo siendo, por supuesto, cristiana. Voy a una iglesia, tengo un pastor, una vida normal como la tenemos todos. No soy la típica persona problemática que muchos quieren pintar. Ah, es que viene a ser bochinchi, problema. No, pero sí soy una persona que aprendí a defender mis derechos. También tengo un sentido de justicia, y si veo que alguien no puede defender sus derechos y yo puedo, yo levantaré la voz.
Y bueno, a mí me tocó nacer en este tiempo, un tiempo en el que me ha tocado venir a levantar la voz por las cosas que no están bien, que me ha tocado luchar contra corrientes que han venido oprimiendo Limón por años, pero alguien tiene que levantarse. Y no es que yo me quiera la salvadora, tampoco, no. Pero bueno, yo quiero el día de mañana poder caminar por Limón con la frente en alto. Anita, bueno, haciéndote preguntas, hay un gran reto con nuestra provincia, ¿verdad? Creo que es un gran reto que todos los que se están postulando para esta alcaldía 2024, creo que tienen que ser conscientes todos de que tenemos un gran reto y es el problema laboral que tiene nuestra provincia. No hay trabajo. Durante 14 años no se hizo nada con el actual gobierno del PAL, no se vio ni un solo inversionista venir a poner un call center o apoyar. Sí vimos que de parte suya, en el tiempo que estuvo cubriendo la enfermedad de don Néstor Mati, sí se vio mucho que te fuiste a la embajada americana a buscar cómo ayudar a los jóvenes, cómo hacer muchas cosas. Pero después de esos meses, como que te entroncaron, te mandaron, como dicen, a las duchas. Usted sabe que abocaba a las duchas y volvió otra vez la titularidad de don Néstor y no se vio, ¿verdad? No se vio por ese acoso político y ese asunto, esa violencia política, ¿verdad? Que en su tiempo yo también hice un video mismo aquí en el canal de YouTube y lo subí a YouTube, ahí están para que ustedes se den cuenta, ahí está la se puede decir la demanda que se hizo o la queja que tú hiciste al Tribunal Supremo de Elecciones acerca de todo de la violencia política. Pero hay un gran reto, como te digo, ¿qué viene para Limón y qué quiere el partido Unidos Podemos, ¿verdad? Juntos Podemos, ¿qué quieren ustedes con este problema tan grave de la falta de trabajo? ¿Qué proyectos hay? Bueno, hay personas que se están preguntando, por ejemplo, que por qué ya yo tal vez soy alcaldesa, porque hay gente que no entiende, entonces hay que explicar. Bueno, Don Néstor se pensionó hace 8 días, y entonces como yo era la vicealcaldesa, me tocó subir, eso lo quiero explicar. Entonces me va a tocar terminar estos 4 meses. Entonces, si me permite contestarle, ¿qué viene en estos 4 meses? También lo quiero amarrar un poco con el trabajo que vamos a hacer. La gente tiene que comprender que en Limón, para poder generar inversión, nosotros tenemos que tener un clima que permita que la gente quiera venir a invertir. Eso pasa por la seguridad jurídica, que tiene que ver con los planes reguladores. Gracias a Dios el plan regulador urbano ya se actualizó. Ahora me quedó el reto a mí en estos 4 meses de empezar el proceso del plan regulador de zona costera marítima, que es importante, y que la gente, por ejemplo, de Westfalia, de todas esas partes que viven, donde hay playa, Moín, todos esos lados, la gente quiere saber cómo se va a hacer, qué va a pasar con los que ya viven ahí, qué va a pasar con esos terrenos. Bueno, todo ese proceso me toca iniciarlo en estos 4 meses que voy a estar hasta el mes de mayo. En febrero, que se dé la coyuntura de las elecciones y ya que quede gente electa, quien quede ya tendrá que proceder los siguientes 4 años. Eso lo explico porque mientras Limón siga siendo inseguro, mientras Limón siga teniendo problemas como de olas de violencia y demás, mientras sigamos teniendo mala imagen, no vamos a poder progresar. Nosotros necesitamos comprometernos, y digo nosotros porque somos todos, ustedes y yo, tenemos que comprometernos a hacer que Limón sea esa ciudad como yo lo he proclamado, porque uno de mis mayores logros como vicealcaldesa fue crear la marca Cantón Limón, Ciudad de la Vida, que todos hagamos de Limón esa ciudad de la vida. ¿Y cómo lo hacemos? En primera instancia, en el partido Unidos Podemos tenemos un plan de gobierno que se llama Renacer. Ese plan de gobierno tiene 4 ejes importantes para el desarrollo económico: seguridad, turismo, cultura, deporte y educación. ¿Por qué? Por ejemplo, en alguna parte del mundo donde una vez estuve, ¿verdad?, hay una fiesta muy grande que hacen en honor a un duendecillo verde. Ese duendecillo, cuando llega a esa ciudad, se llena de gente tanto que, voy a poner un ejemplo, una ama de casa que tiene un corredor normal, ¿verdad?, o un patio normal, lo sectoriza, y como los hoteles se llenan, esa persona vende espacios para la gente que va a hacer camping, porque la fiesta es tan grande que todo el mundo logra emprender y vender. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestros emprendedores necesitan una agenda anual cultural.
No es posible que aquí en Limón estemos peleando de que el 25 hay, el no sé qué hay, y va a haber parade. Y va, o sea, como, no, aquí tiene que ordenarse esto, porque esto no es pulpería, y tiene que haber una agenda anual cultural para que el emprendedor diga, ok, ya como la gente que va a vender a las fiestas de aquí, fiestas de allá, saben cuánta plata van a hacer, yo hago 1 millón, yo hago 5 millones, el emprendedor de Limón también, tiene que saber bien el carnaval, ok, yo sé que yo hago 4 millones en ese carnaval, me preparo, compro la comida, compro lo que voy a hacer, me preparo porque sé que la municipalidad tiene la agenda anual y tiene el compromiso. Y el municipio tiene que trabajar con una visión que implique que la gente que venga no solo sea gente de Limón a comerse lo mismo de Limón, tiene que pensar en el turista nacional y tiene que pensar en el turista internacional. Hay que pensar en eventos que atraigan gente de Panamá, de Colombia, de países vecinos. Tenemos que proyectarnos internacionalmente y para eso hay que hacer una agenda cultural que esté amarrada también con la agenda turística, porque es supremamente importante. Para el deporte ha sido visto como un tema, como un gasto en esta administración. Para nosotros el deporte no es un gasto, es una inversión. Eso significa que ocupamos inmediatamente una política deportiva. Doña Ana, ¿qué es una política deportiva? La política deportiva es la que me dice cuánta plata voy a invertir, a cuáles atletas voy a ayudar, en qué sectores, con qué frecuencia y lo más importante, ¿de dónde sale ese recurso para apoyar a esa gente? Hoy no hay becas deportivas para nuestros atletas, están con las uñas, no pueden salir adelante y lo cierto es que el deporte tiene varios réditos. El deporte no solamente es salud y salud mental, que tanta falta nos hace, el deporte rescata la vida de la gente. Por eso es tan importante que echemos mano de proyectos como los que tiene la Embajada de Estados Unidos, Sembremos Seguridad y otros. La municipalidad ha trabajado como una isla separada de la institución pública en general. Y lo cierto es que hay recursos que tenemos que atraer. Hay plata que podemos traer y brindarle a los emprendedores. ¿Para qué? Para que compren la maquinaria, para que compren mercadería, para que salgan adelante. Hay dinero y recursos que podemos traer para mejorar la infraestructura deportiva, para inyectarle al entrenador, para inyectarle al atleta. Entonces ocupamos una política pública deportiva. ¿Para qué? Para que se acabó Macala o no se acabó Macala, o esté quien esté, usted, el ciudadano, esté empoderado, tenga ya eso por escrito, conozca qué tiene que hacer y usted pueda venir y usted sepa dónde tiene que ir y poner su solicitud y esté quien esté, usted tenga un servicio, porque lo cierto es que esto no es algo familiar, eso es algo que tenemos que hacerlo para todos, esto es un gobierno local. Entonces, la política pública de deporte nos permite también pensar en el deporte. En el deporte a nivel turístico. El deporte también genera turismo y también genera el encadenamiento productivo. Pensemos en una zona como Cieneguita, por ejemplo, que tiene mucha infraestructura deportiva, que tiene también el mar. Pensemos en que nosotros nos traemos para allá, no sé, un torneo de X o Y deporte. De hecho, pensemos, perdón, Jeremy, es que se me va a ir. Pensemos en el Valle, que en el Valle de la Estrella nosotros tengamos, por ejemplo, pesca deportiva. ¿Cuánta gente vendría, Jeremy, de otras partes del país a participar? Y ya el emprendedor del Valle, las SOAS del Valle, las cabinas del Valle se reactivan, por poner un ejemplo. Sí. De hecho, que vi que hay como un proyecto de traer un triatlón, ¿verdad? Ah, sí. En Cieneguita, que me parece algo súper genial, uh-huh. Que se haga un triatlón, porque tenemos todas las condiciones para poder hacer este tipo de actividades deportivas que aquí tenemos. Nadadores, tenemos chicas que son campeonas en ciclismo, tenemos gente realmente preparada, gente, atletas de verdad. Aquí usted levanta una piedra y hay un atleta. Entonces me parece súper genial todas estas ideas bueno, que tiene. Y eso se ha desarrollado en los últimos días. Lo que estás hablando del triatlón es algo que hicimos, tenemos 8 días de estar aquí. Y ya lo hicimos, ya trajimos a la gente, ya fuimos a ver Cieneguita. Y lo que viene para Cieneguita es color, es sabor, vamos a embellecer y lo vamos a hacer con la misma gente cieneguita, que es la que va a poder conseguir ese trabajito temporal para limpiar y para embellecer. Entonces, ¿eso qué genera? Encadenamiento productivo. El deporte no es un gasto, el deporte es inversión, el deporte es la llave. Estos puntos anclados al tema de seguridad nos permiten también que cambie la imagen de Limón a nivel nacional e internacional. Tenemos que trabajar la imagen. Hay gente que cree que pone un pie en Limón y lo matan. Hay gente que toma Limón como una ciudad de paso y que me dicen, por ejemplo, yo sé que Jeremy, yo sé que usted quiere decirme algo, pero si no se me va a ir la idea. Es que hay gente que me dice, doña Ana, ¿cómo vas a hacer que Limón no sea ciudad de paso? ¿Vas a crear un destino turístico? Yo les quiero decir a ustedes, nosotros tenemos los destinos turísticos creados. ¿Cuáles son esos destinos? El mercado. No hay una persona en el mundo que llegue a una ciudad y no pregunte por el mercado. Todos los viajeros del mundo
preguntan por un mercado. Nuestro mercado municipal, hay que embellecerlo, ponerlo bonito. Ya esta semana empezamos a quitar los escombros, vamos a ponerlo bonito por fuera. Ya están los arreglos que le están haciendo por dentro. Yo sé que tenemos 10 años de que los inquilinos sufran, pero ya yo me senté con los inquilinos, hablé con ellos y les dije, trabajemos juntos, démosle cariño al mercado, porque es el punto de encuentro gastronómico y cultural más importante de la ciudad y es el primer destino turístico. Pongámosle sabor, música, un calipso, algo. La gente, de cara a la temporada de cruceros, el crucerista viene y quiere ver el mercado, quiere ver ese color, ese sabor, entrar, comerse algo artesanal, porque eso es lo bonito de la gente que nos quiere conocer. Otro punto turístico importante, el Black Star Line. Hay que reconstruir el Blacks. Y ustedes me preguntan, ¿qué proyecto voy yo a enviarle? Ahora que tengo que enviar para lo del Canon, de ahí yo voy a enviar el Blacks para que lo contemplen en esa reconstrucción, porque el Black Star Line es nuestra historia y es un punto turístico importante que la gente quiere venir y desean sacarse una foto porque tiene demasiada historia. La Isla Ovita, ese es otro proyecto boom que tenemos que fomentar en Limón, porque son cosas que están ahí, capacidad instalada, le digo yo, sin usar, sin embellecerse, sin promocionar. Entonces, ¿qué pueden esperar de Unidos Podemos? Esas cosas que para ustedes dicen son lógicas, pues sí, son lógicas, pero no se han hecho, Jeremy. Es correcto, son cosas que no se han hecho y que tal vez hemos hablado en una esquina, amigos, o se han hablado en una mesa de familia, uh-huh. ¿Qué se puede hacer con la Isla Ovita? ¿Qué se puede...? Para mí sería excelente que saliera catamaranes hacia la Isla Ovita lleno de extranjeros, con gente super tuanes, que puedan hacer todas esos viajes. La First Baptist Church. First Baptist Church. Hay que apoyar. Tiene historia. Y ellos la cuidan, pero ellos ocupan inversión del gobierno local para apoyarlos a ellos en el cuidado. Es que hemos dejado que se caigan los monumentos históricos en Limón. No, porque entonces si nuestros jóvenes no ven el patrimonio, se quedan sin identidad. Y señores, ahí va el proceso, ¿verdad? Ahí va el asunto, porque entonces no tengo identidad, no tengo arraigo, y cuando a veces se meten violencia, porque por ahí va. Todo es una reacción en cadena. Y les quiero contar, limonenses, una cosa que he hecho en estos 8 días es agarrar carros que estaban ahí parqueados, que estaban, voy a usar una palabra, de lujo, porque así es, haciendo nada, carros nuevos, como por ejemplo una Hilux del año, una Prado que no es tan nueva, pero en perfecto estado y un buen vehículo, robusto, haciendo nada, los agarré y los convertí en patrulla municipal. ¿Por qué? Porque teníamos one day patrulla. Correcto. Una motito que nos regaló la embajada, gracias a la embajada, si ven esto, uh-huh. Nos lo regaló, pero ¿cómo vamos a combatir el crimen con una carro Hilux y una moto? Imposible. En el asunto de seguridad, yo he estado pensando y siempre lo he dicho, de que debería haber un acercamiento. Hay una municipalidad que ha hecho muy bien las cosas. Escazú. Escazú. Uh-huh. Que les dé capacitación, uh-huh, a nuestros policías municipales, sí, de Limón, porque si lo necesitamos, los limonenses, uh-huh, necesitamos caminar más, uh-huh, seguros por nuestras, supuesto, calles. Por supuesto. Y yo felicito a la municipalidad de Escazú y es una... Uno tiene que adoptar las cosas buenas de afuera, ¿sí?, y traerlas aquí, sí, porque realmente lo necesitamos. Antes se daba, o incluso yo traje un proyecto que lo presenté al exalcalde para traer arte a Limón, y dice, no me traiga cosas de San José. ¿Qué rescató a Medellín? Una ciudad como Medellín, que era una seguridad, una ciudad que hace unos años era hiper insegura. Hiper insegura. Hoy es una ciudad de las más pro del mundo. Y todo el mundo va a Medellín. ¿Qué lo rescató? El arte, la cultura. Es que por eso es que yo hablo de una política deportiva, de una política pública cultural. Hay un montón de jóvenes que danzan, que bailan, que nos van a representar y no les dan ni un pasaje de avión. Eso tiene que cambiar. ¿Cómo se cambia? Política pública cultural. ¿De dónde saldría la plata? ¿Cuánta plata es al año? ¿Cuánta gente se va a patrocinar? Y se acabó de sufrir. Usted esté Macala, esté quien esté, usted no le importa quién está. Usted conoce su ley, usted va y pide su plata y usted recibe lo que tiene que recibir. Y esto camina, porque esto no está por nombres. Esto es por pensar en grande y pensar lo que es un gobierno local. Jeremy, usted, quiero que me deje terminar esta idea para que usted escuche. Ahora que usted menciona Escazú. Les quiero contar, nosotros ya tenemos convenio con la Muni San José, que tiene una policía municipal más grande que la nuestra, más competitiva. Nosotros vamos a traernos con ese convenio un canino.
y probablemente también una moto más. Ahora tendríamos el Prado, la Hilux nueva, la que ya teníamos, un binomio de motos y un canino. ¿Para qué es ese canino? Y lo van a ver en próximos días. De cara a la entrada de clases, señores, y de cara a la temporada de cruceros, necesitamos dar esa imagen de seguridad. Y no se ocupaba más plata, ahí estaba la plata, estaba el recurso. Era nada más administrarlo correctamente, sin generarle más gasto a nadie, y poner la policía municipal activa a que trabaje. Ellos querían de por sí trabajar. Les cuento entonces, vamos a tener patrullaje en horarios donde hay aumento de criminalidad, y vamos entonces a contrarrestar esto, vamos a proteger el comercio que se está quejando tanto de la cantidad de personas en condición de calle, ese es otro tema que después les voy a contar, y que les están robando los cables de luz, lo de los aires acondicionados. Medidores. Es algo terrible. Entonces vamos a controlar eso, vamos a anclarlo bien y vamos a ir ahora sí a los distritos, porque lo que es Matama, lo que es Río Blanco, Valle, no veían un policía municipal. Pero ahora tenemos una unidad de respuesta por cada distrito. Vamos a llegar a los distritos y vamos a poder controlar esto bien. Y de entrada a clases, vamos a llevar ese canino a los INDEAS, a los nocturnos, vamos a hacer un engranaje con el MEP, con las universidades también, y vamos a darle ese contenido de seguridad ciudadana que merece Limón, porque como dice Jeremy, lo tienes caso, Limón no es pobre y Limón puede. Es correcto. De hecho, vea, me da mucha alegría de ver ese entusiasmo y esa fuerza, porque realmente lo que necesitamos es un alcalde que venga con fuerza, con ánimo, con amor, con ganas de trabajar, y siento una, como decimos nosotros en el barrio, una buena vibra, decimos nosotros en el barrio. Y es bonito que los limonenses se den cuenta de la persona que realmente sos vos, ¿verdad? Y que realmente estas ideas ya las tenías plasmadas en el tiempo que estuviste de vicealcaldesa, pero sí, a través de toda esta violencia política no se habían dado, sí, no se habían dado, y me parece a mí un poco egoísta que no se le dé, bueno, no egoísta, machista sí, de una parte para que la mujer no se desarrolle. Yo creo mucho en el potencial de la mujer limonense. Bueno. La mujer limonense es muy luchadora, sí, es muy guerrera, es una mujer muy honesta. De verdad que uno ve a esas mujeres limonenses, sí, y uno se siente orgulloso de la mujer, sí, limonense. Y quería hacerte esta pregunta. Ahorita hay muchas mujeres emprendedoras en Limón. ¿Hay algún proyecto para ellas? Uh-huh. Porque, bueno, ya me hablaste del emprendedurismo, con el turismo y de todo, pero hay muchas mujeres acá en Limón solas. Sí. Que están sacando su familia, como dicen, a dientes y uñas. ¿Hay algún proyecto? Ya vimos que se reactivó la oficina de la mujer, que estaba, ajá, cerrada 9 meses. Contamos. Sí. Bueno, lo importante que la gente también sepa, porque este espacio también me imagino es un poco educativo, ¿verdad? Uh-huh. En el Código Municipal hay un artículo que es el 14, que dice que el alcalde es el que le dice a la vicealcaldesa, en este caso, qué hacer o qué no hacer. Entonces, mucha gente me dice, doña Ana, ¿por qué hasta ahora se metió al mercado? Bueno, yo tenía mis funciones, y yo más allá de eso no me podía meter. Entonces, la gente no sabe, la gente cree que es que todo es igual y todo. Y eso no es así, eso tiene un orden. Entonces, a mí me dieron mis funciones, que después me las quitaron y no me podía meter en lo que no me competía. Eso lo explico para que comprendan un poco por qué hasta ahora. Luego, para las mujeres artesanas tenemos varios proyectos, pero ayer tuve la visita de algunas artesanas, como unas 10 artesanas, y ellas lo que me piden es un mercado artesanal. Ellas me dicen que consideran que en Limón podríamos tener un espacio, como me decía una de ellas, como el que hay en Cartagena, doña Ana, me dice, donde haya un mercadito municipal, un mercadito artesanal, perdón, donde podamos exponer nuestra artesanía constantemente, porque ellas lo que me dicen es, doña Ana, solo temporadas. Qué bueno sería que tengamos algo permanente donde podamos permanentemente, ¿verdad?, exponer al público. Adicionalmente, limonenses, nunca hemos tenido una alcaldesa. Ustedes saben eso. Siempre hemos tenido hombres al frente. No es nada malo, pero es bueno también generar ese cambio, porque las mujeres tenemos esa sensibilidad para entender a otras mujeres. Y si ustedes lo ven, en esta administración no se han sacado becas para ayudar a los niños, pese a que somos un cantón amigo de la infancia. No se ha apoyado a la mujer jefa de hogar. Se cerró la oficina de la mujer por más de 9 meses, casi un año, cosa que se pudo reactivar, gracias a Dios, en 8 días. Entonces, si ustedes ven, es cuestión de voluntad. Nuestro proyecto para la mujer jefa de hogar va en varias líneas. El primero,
educación, porque muchas de ellas no se pueden educar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Vamos a abrir centros de cuidado que además generan mano de obra calificada y los vamos a abrir en esos lugares donde no hay. Todos los centros de cuidado están aquí en Limón. ¿Qué pasó con El Valle? ¿Qué pasó con Matama? ¿Qué pasó con Río Blanco? ¿Qué pasó con comunidades como Limoncito? ¿Qué pasó con comunidades como Los Lirios? ¿Qué pasó ahí? Ahí también tenemos que llevar esas oportunidades. Las mujeres pagan un montón de plata en cuidado de sus hijos. ¿Cuándo van a estudiar? Si a veces no se pueden comprar ni una blusa. Y muchas que me están oyendo saben que es así. Bueno, vamos a abrir centros de cuidado para que esas mujeres puedan tener oportunidad de que le cuiden sus hijos y su dinero les alcance más para que puedan desarrollarse y puedan estudiar. ¿Qué pasa con las que no tienen empleo? Tenemos que apostar por empoderar a la mujer, por brindarles cursos, apoyo, pero no solo curso por curso. Ojalá un curso y ojalá tener de la mano dónde puede ingresar a trabajar. El gobierno local puede hacer esos enlaces para generar el curso y después colocar, no va a colocar el 100%, pero colocar algunas. Y también tenemos que mapear dónde está la plata para inyectarle a las que ya trabajan como emprendedoras, porque hay algunas que trabajan como emprendedoras, pero les hace falta, por ejemplo, un horno o un espacio especial donde hacer sus masajes, o una camilla, una herramienta. Tenemos que trabajar para dotar a las mujeres de esas herramientas. Vea, ya Jeremy me está haciendo los ojos, pero voy a cerrar con esto. No, yo quería preguntarte del equipo de trabajo de Juntos Podemos. Ya casi voy. Yo tengo una amiga que es exdiputada, y por ejemplo, señoras que me están oyendo, hoy ya no está tanto de moda vender el producto en bruto como tal, la yuca, el banano. Hoy están haciendo harina de banano, harina de yuca. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el mar. Estamos de espaldas al mar y la verdad que somos el Caribe. Podemos vender sorosí, podemos vender todas nuestras plantas en té. Vamos a ponernos una industria de hacer té. Vamos a ponernos un lugar donde podemos hacer harina de los productos. Ese tipo de agroindustria, Limón lo necesita, no todo el plan es seguir en lo mismo tradicional, tenemos que incursionar en lo que el mundo nos está pidiendo. Entonces, por ahí va un poco el trabajo Renacer. Quería que me hablaras un poquito del equipo de trabajo, ¿verdad? Que está también ahí John claro. Gutiérrez, que también tengo mucho, muy buena amistad con él. También es una persona, un hombre que se ha entregado mucho también sí. a la parte social. Y hay también un problema serio que son los indigentes y también los perritos de la calle, que creo que eso es un tema sí. que es muy importante para poder embellecer nuestra provincia, sí. ¿verdad? Porque es un poco penoso ver perros y seres humanos en condiciones tan deplorables, tan, uh-huh. tan inhumanas, ¿verdad? Y necesitamos una alcaldía que tenga ese corazón uh-huh. ¿verdad? Humano, ¿verdad? Y también hacia los animalitos, los gatitos, los perritos, y veo que no todos los partidos tienen contemplado eso, y tengo que decirlos. ¿Acaso uh-huh. creo que son ustedes y otro más? Sí. Entonces quiero que nos hables un poco sobre esa parte, ¿verdad? Y sobre todo a John, que gustaría que estuviera también por acá, ¿verdad? Pero que es un hombre que también le ha metido mano a Limón también. Ha sido una persona que siempre ha luchado y que siempre ha estado ahí de frente, y creo que hacen un buen equipo. Bueno, Unidos Podemos, ¿verdad? Es una coalición, Jeremy. Es una coalición de gente que ama Limón, que pospuso su bandera política y se vino a trabajar al partido. Unidos Podemos. O sea, somos una rejunta, voy a decirlo así, de gente que cree que unida podremos hacerlo. Catherine, por ejemplo, doña Catherine, que es la vicealcaldesa, segunda, ella es una mujer emprendedora, es una mujer fuerte, es una empresaria, representa el sector mujer, es de la zona de Matama. John Gutiérrez, que tengo que decir que es un hombre que ha consagrado su vida al servicio de la comunidad, porque es así, uh-huh. es un voluntario desde los 9 años, dice él, y es un rescatista de animales. Y John Gutiérrez, además, hoy en la municipalidad, por ejemplo, nosotros aperturamos la oficina de bienestar animal en estos días que hemos estado, esos 8 días. Y entonces John Gutiérrez se ofreció voluntariamente, sin costo adicional, a atender esas denuncias. Ustedes saben que John es abogado, además. Entonces, en un gobierno de Unidos Podemos, ustedes podrán esperar que hayan cosas que vemos en otras municipalidades. Castraciones gratis, vacunación gratis. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene su mascota, pero no tiene tal vez el ingreso para poderla vacunar o para poderla castrar. Nosotros desde el gobierno local creemos que del cuidado de las mascotas, llámese perro, llámese gatito y otras especies que tenemos también en la zona, tiene que ver con la huella carbónica.
Tiene que ver además de cara al cambio climático que nosotros tengamos que atender a la población de animalitos. Adicionalmente también quiero contarles que John, aparte de que es rescatista, aparte de su vocación por los animales, John también es una persona preparada, es un abogado y es una persona que tiene 20 años en el sistema municipal. O sea, es alguien que conoce, que no viene a improvisar, que sabe lo que va a hacer. Después tenemos también en el equipo, he de decir, en la regiduría muy importante, a la sonrisa más linda de Costa Rica, el señor George Grant, ¿verdad? Con su sombrero y su sonrisa, ¿sí? El hombre de chocolate, lo tenemos ahí. Tenemos también a John Rivers, un luchador, un comunalista, una persona inteligente y una persona que ama muchísimo Limón. Tenemos también al profesor David Morales, que es una persona que es director regional también en el MEP y que es una persona muy comunalista. Tenemos adicionalmente a la Sharoni la conocen ahí de los TAC, que se tira, sí, ¿verdad? Y todo, es una mujer de la comunidad y todo preparada, también profesional, es una abogada. Tenemos también a Kion, que es un basquetbolista, es un muchacho joven de Cieneguita. Tenemos a la teacher Sharon, por supuesto, que es una maravillosa mujer, súper querida en la zona de Lirios. También va a Claudia Chambers, la luchadora toda la vida, ¿verdad? Ella está con nosotros también en la papeleta, nos acompaña. Y bueno, tenemos más personas, en realidad, mucha gente. Tenemos a Mauren, que está en la zona de allá, de Matama. Tenemos a Georgina, que es una luchadora en la zona de Matama. Tenemos en el Valle de la Estrella Cindy Cristal, una muchacha súper entusiasta que nos está acompañando, a Porras, a Lescano. Bueno, yo más bien les voy a decir, hay gente aquí que no he mencionado porque la papeleta se compone por 57 personas. Así que mis compañeros que no oigan su nombre, me disculpan por favor, ¿verdad? Si no escuchan el nombre, pero para mí es súper importante que ustedes entiendan que tenemos un equipo de gente diversa de otros partidos, pero hay un componente. Amamos Limón y estamos aquí por Limón. Entonces ahí ustedes encontrarán profesionales, comunalistas, gente como John, que trabaja con el tema de los animalitos, gente como George, que es experta en turismo, por ejemplo, y que nos acompaña ahí en la nómina. Y bueno, esa es la gente de la que nos hemos hecho acompañar, un equipo diverso, inteligente, y un equipo limpio y de gente buena. Que no tiene rabo para que se lo majen, pero tiene su rabo, pero no es para que se lo majen. Y ellos van a estar acompañándonos a nosotros. Eso es la papeleta de Unidos Podemos. Y su servidora, que también he consagrado mi vida a trabajar para la comunidad. Hay gente que me dice, no tiene hijos. Bueno, mi hijo es Limón. Ese es el hijito mío, que tengo años de chinearlo, cuidarlo. Y yo sé que Dios nos va a dar la oportunidad de hacer más. De hecho, bueno, quiero recalcar algo, que tienes muy buena comunicación con las otras municipalidades de la provincia de Limón, uh-huh. ¿Verdad? Como lo es Matina, sí. Lo que es Huasi, Pocosí, y eso es muy bueno. Siquirres, que eso me recita Mangel. Eso es muy bueno porque somos todos Limón, ¿verdad? Uh-huh. Y necesitamos como cabecera, unirnos uh-huh. para poder ver no solamente el Cantón Central del Limón progresar bonito, claro. Sino que tener esas alianzas para que se pueda ver bonito Siquirres, para que Siquirres pueda seguir avanzando, Matina, uh-huh. Pocosí, uh-huh. porque Limón es del túnel Surquí para pegar con el mar, siempre digo, sí. Yo, ¿verdad? Y entonces, Jeremy, disculpe, y algo importante, recuerde que nosotros nos llamamos como el nombre de toda la provincia, entonces lo que pasa aquí impacta a todos. ¿Por qué? Porque Limón se llama Limón. Uh-huh. Entonces, cuando dicen Limón, Costa Rica se imagina toda la provincia, ¿no? No se ubican que si es Backtrack, que si es Matina, que si es allá el Cairo. No, uh-huh. Ellos piensan en la provincia entera. Entonces, por eso es tan importante esta municipalidad y la relación con las otras. De verdad que me ha dado mucho gusto conversar contigo. La gente me estuvo preguntando, y que Ana Macala, vaya, hágale preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué? Mucha gente me decía, que Ana Macala, ¿qué es? ¿La hija de Matis? O, le digo, vean, vean, Jeremy. Bueno. Pero aquí lo aclaramos de que no están en ninguna estructura, el por qué se han dado estas cosas, y realmente me gusta mucho, de hecho, tu personalidad, ¿verdad? Esa personalidad, de hecho, que yo tengo que decirle a los limonenses, que fue cuando yo estuve en la situación que tuve sobre la actividad que estaba realizando acá en Limón, las únicas personas que se acercaron a quererme ayudar fue Ana Matarrita Macala y el señor John Gutiérrez, que fueron los que me asesoraron con todo, pero
Hoy entré a la municipalidad de Limón, que tenía más de un año en entrar a la municipalidad después de esta situación, un año prácticamente, y se siente otro ambiente laboral. Se siente un ambiente ya de respeto hacia también a las personas que entran a la municipalidad. Y yo dije, no, hombre, aquí están ordenando el chante, man. Aquí, como dice mi abuela, casa desordenada, bodega del diablo. Pero aquí ahora se siente otro ambiente, tuanis. Y de verdad, también me gusta esa parte tuya que tienes, esa empatía con la mujer, esa empatía también con el hombre, ¿verdad? Y el complemento que hacen de equipo de trabajo en Unidos Podemos, y sobre todo que es como una coalición de diferentes partidos, porque a veces, como yo lo digo, Anita, hay gente buena en partidos malos, y hay gente mala en partidos buenos, man. O sea, es algo impresionante, pero hicieron una coalición muy bonita, muy ecuánime, muy bien balanceada para poder hacer las cosas bien por Limón. Quisiera que le dieras un mensaje a la gente de Limón, que se acerque a las urnas, que llegue a votar, sin importar también el partido, porque esto es una fiesta también, obviamente que vos en tu lógico, en tu ímpetu, ¿verdad? En tu alegría, que voten por vos, ¿verdad? También invitarlos a la gente a que voten por vos, supuesto. Pero que la gente de Limón ya salgamos de este abstencionismo y que no quiero votar, de que todo es lo mismo. Tenemos que involucrarlos como pueblo limonense a sacar a Limón nosotros. Sí. Gracias por eso, por esta oportunidad, Jeremy, de hablarle a la gente del corazón. Vean, yo les quiero decir, limonenses, Limón necesita un cambio. Limón necesita un cambio. Si usted no conoce funcionarios municipales, hable con alguno. Pregúnteles a ellos lo que han vivido, porque eso es muy importante. Lo que está pasando en la municipalidad, cómo se siente el funcionario municipal, es importante porque ellos son los que se encargan de servirle y darle un buen servicio a ustedes como comunidad. Entonces yo les quiero decir, averigüen un poco de eso, investiguen un poco. A veces nos dejamos mucho llevar por las habladas y no investigamos. Vean las sesiones municipales, se transmiten. En Facebook están, búsquelas. Escuche un poco, empápese un poco lo que está pasando. No coma tanto cuento. Vea, el día de las elecciones, por amor a Dios, ¿cómo vas a ir a la playa? No, a la playa no. Vayan a votar. Después a la de que playa. Vos te vaya a la playa. No, salgamos a votar, limonenses. Ustedes no ven que el partido ganador aquí es el abstencionismo. Por favor, se los pido corazón. Salgan a votar. Vea, es la forma que usted le da amor a Limón es tomando una decisión electoral por Limón. Y se los pido corazón. Se los pido corazón. Aquí todavía no estoy pidiendo el voto por Unidos Podemos. Lo estoy pidiendo, salga a hacer el cambio. Téngale amor a Limón, que nos duela la pérdida que hemos tenido de amigos, que nos llegue la sangre de nuestra gente a la garganta, que nos cansemos de vivir así, que tengamos esperanza en tiempo de miedo. Como decía Nelson Mandela, hay gente que me dice, doña Ana, usted es masoquista porque usted con todo lo que ha pasado y está aquí. Es que yo amo Limón, yo tengo pasión por la gente, la sangre de mis amigos llegó a mi garganta, estoy cansada de enterrar a mis amigos. Estoy cansada de pasar por la calle y ver señoras llorando, abrazando a sus esposos. Ustedes no, a sus hijos. Por favor, limonenses, salgamos a votar. Hagamos una buena elección. Transformemos esta ciudad. La única manera es votando. Porque si ustedes siguen hablando en la casa, llorando nada más, no va a pasar nada. Yo les hago el llamado que voten. Y en ese sentido también que nos den el voto en las tres papeletas por Unidos Podemos. En estos momentos nosotros tenemos las tres papeletas completas, síndicos, concejales, regidores, la alcaldía. Ayúdenos a hacer un cambio. Nosotros no solamente tenemos conocimiento para gobernar, tenemos corazón y corazón se ocupa y amor es lo que ocupa esta ciudad. Esta ciudad ocupa amor, amor para ponerla bonita, amor para sentir el dolor de la gente. Y ese dolor de la gente es el motor más grande que yo tengo para estar aquí. Entonces yo les pido, este 4 de febrero salgan a votar. Porque los malos ya tienen los votos contados y ya tienen la gente pagada. Pero lo único que puede vencer el mal es el bien. Y si usted es una persona buena, salga a votar. Muchas gracias, Anita, por atenderme de verdad en este día y que la gente pueda conocer un poco del gran plan de gobierno que tienen para Limón, Unidos Podemos. Y gente linda de Limón, de verdad, salgamos a votar, seamos responsables con Limón. Yo puedo estar viviendo
en el GAM por la situación de mi esposa, pero mi voto es aquí en Limón. Qué bueno, va a venir a votar. Sí, yo vengo el domingo a votar, ese día vengo el 4 a votar a mi cantón central de Limón. No he cambiado mi padrón, ¿verdad? Y vengo ahí a la escuela de corales a dar mi voto. Le pido el voto, Jeremy, para los niños podemos. Bandera morada y el fuego de la esperanza. Pura vida, mi gente. Aquí estamos con doña Ana Matarita Macala. Y recuerde, el fueguito, ahí usted pone la X o la flechita, pero ahí vamos, ¿verdad? Poco a poco. Dios me los bendiga y pura vida. Muchas gracias, Anita. One love.